Hola amigos, bienvenidos a una emocionante meditación. Y el título para hoy es El ejemplo de Coca. Y el versículo de memoria lo encontramos en 1 Timoteo 4:12. Y dice así: que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Seguro te estás preguntando qué es un Coca. Es un animal ejemplar, o sea que podemos imitarlo. El Coca es como un canguro, pero más pequeño, del tamaño de un gato. Cuando las personas van a vivir al lugar donde vive el cuaca, se acerca para saludar, jugar y comer lo que le ofrecen. A este animal también se le conoce como el animal más feliz del mundo, porque su rostro se ve como si estuviera siempre sonriendo. ¡Qué bonito ejemplo nos da el cuaca, ¿verdad? ¿Sabes el significado de la palabra ejemplo? Quiere decir que haces algo tan bueno que otros quieren hacerlo también. Cuando los demás quieren hacer lo mismo que haces tú, decimos que quieren seguir tu ejemplo. Te voy a mostrar algunas imágenes de personas que están haciendo una acción ejemplar. Señala cuáles de ellas tú puedes usar como ejemplo para imitarlos. El ejemplo que nos da el cuaca es estar siempre felices y tratar bien a los demás. Tú también puedes hacerlo. Jesús es tu mejor ejemplo. La Biblia dice que todo lo que Él hizo fue para mostrar cómo debes comportarte. Así que acompáñame en esta oración. Querido Dios, ayúdame a seguir el ejemplo de Jesús y a ser un buen ejemplo para los demás.